tentu spesialnya. Hi. Last week, after nearly 2 months fighting for her life, between life and death, we got Noa out of hospital. What an incredible story. This dog has captured the imagination of everyone that has met her. Everyone has fallen in love with her because she's such a fighter. Honestly, 3 surgeries, one after the other. I didn't know. Honestly, at some point, I'm gonna try to put a brave face here and I tried to convey hope, but I thought that maybe it was gonna be too difficult. Maybe we were gonna lose her, but we didn't. What a fighter, what an incredible fighter. So the other day, when we got her out of hospital, somebody made a very nasty comment. She said, well, I bet you that she'll be back to the hospital very soon. You shouldn't be fighting for a dog like this, blah, blah, blah. It was a really nasty comment and you can read it here. Okay, to that person I say, yes, you're right. She's back in hospital, but for a checkup. Buenos días. Hola, chiquis. ¿Cómo estáis? Bien, perfectamente. Como vais a revisión, sí. Aprovecha, se levanta con el ojo hinchadito y le duele, porque se lo he limpiado y se quejaba de dolor. Está pobre, no sé qué será. Ahora miramos. ¿Medicación la lleva toda? La lleva toda, la de esta mañana. La que me tocaba. Vale, por si alargábamos, me he traído la medicación que haga falta, ¿no? Vale. ¿No? Okay. Sí, claro. A ver, ¿dónde está tu ojito malo? Uy, aquí, ¿no? ¿Ves? Esta zona de aquí. Un poco. Sí, sí, y además aquí un poquito de lagrimeo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Mira, para tapar. No, no se va. Ay, chiquitito. Venga, anda, vamos. Sí que se le nota el ojito, ¿eh? Vale, vamos. Pobreta. Venga, no. Vale, ¿en bracitos o qué? Es que se está muy bien aquí, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Se está bien ¿Qué? ¿Todavía te acuerdas de nosotros? Sí. Claro. Ay, mi chica guapa. No le gusta el viaje, eso es verdad. Muy bien, ahí. 18.85, ha perdido. Hola, Noa. Hola, cariño. Muy bien. Pero bueno, de ánimos parece que está bien. Está bien, sí. Vale. Come sus 4 latas y media, pero le vamos a intentar incrementar, sí. ¿Cómo estás? ¿Y la caca cómo es? Igual que como vino. Vale, blandita. Blandita, así tal. Mira, ¿ves? ¿Ves que por aquí lo tiene inflamado? Puede ser que a lo mejor le haya picado. ¿Ella está, tiene jardín? ¿Dónde está? Sí. Puede ser que haya tenido un contacto con algo. Qué pesada soy, ¿eh? Esto es lo que molesta, ¿eh? Muy bien. No tiene fiebre. Que no tiene. Es el de hoy. Le ha bajado un poquito. Y tiene neutrofila y leucocitosis. A ver, ¿cómo la quieres? La cabeza hacia allá, castigada. Vale. ¿Y patas para acá? O para mí, me da igual, después vale. Igual le doy la vuelta. Vale, ven. quedamos aquí un bar de ladito. ¡Hala! Vale. Mira. Yo one, cabeza. 2 and 3. Yo me lo pongo así. Sí. Es que así, tipo cabeza, de bloque es más fácil. Vale. Vamos a ver, venga. Y en tu suspección no tiene, ¿vale? Vale. Tranquilos. Tranquilos todos. 4,5, lo que me comentasteis, pero vamos a ver si podemos subirle un poco. Sí. ¿Tú crees que se queda? Quiero decir, que si le dieras un poquito más comedia más... Va justilla. No tiene un apetito así brutal. No. El problema es que la inflamación intestinal que tiene ella le hace que no absorba bien las... Claro. Los nutrientes. Exacto, los nutrientes. Las proteínas, todo. A ver si nos dejas croquetilla para aquí. Muy bien. No te doy suscripción, ¿eh? Ay, qué bien. Os he hecho una recetita para el ojito, ¿vale? Porque tiene infección. Aparte de estar esto, que por eso le hemos puesto el urbasón para que le baje. Y le ponéis del oftalmowell 3 veces al día. Mañana, mediodía y por la noche. Y el Voltaren, que es el otro, 2 veces al día. Por la mañana y por la noche. Vale. El abdomen es normal. No hay nada que me justifique esa subida de glóbulos blancos que tiene. Vale. Vale, a ver cómo evoluciona. Ya vamos a subir un poquito la comida. Vale. Vale. 2, 3, ¡epa! Muy bien. ¿Tú crees que si la sacarais haría pipí? Sí. Porque si pierde mucha proteína por orina, hay que tener cuidado, porque también puede perder peso por ahí. Vale. Destápalo ya, vale. A morir. Ahora vamos a ver si haces pipí. Venga, pobreta, vamos. Está esperando que le dé alguna chuche. Vale. I saw you singing in a photograph, but I never learned your name. Then it wasn't long I fell in love. ¿Misión cumplida? Vale, vamos para la clínica. So you told me come on over. No pierde proteína por orina, así que no adelgaza por la orina. Vale, muy bien. Por la infección intestinal, ¿no? Es que no por la inflamación. Ella tiene una inflamación crónica. Si es un proceso como inmunomediado, inmunológico, como una enfermedad de Crohn, parecido. No podemos dejar el ZD. And I always will do right by you. Not a single thing I wouldn't. Everything seems to be going well. Really, she's making progress step by step. We were not expecting her to be completely recovered in a week, but now we are really hopeful. Now we can see that everything we've been doing is working, and that keeps us going. Guys, thank you very much for all your help, for all your support. As you can see, we don't give up on our animals. Many of you, when we were attracted to this organization, were attracted just because of that, because you could see that we never gave up. So if you're here, if you're watching our videos, please take a step forward, help us a bit more. Please join us, donate, help me continue saving lives. Please join me on my support group on Patreon. I really, really need you there. Thank you very much, and I'll see you tomorrow with another update. Take care.